Oiga, pues bueno, vamos a grabar un poquito la fiesta, bueno, más bien la víspera de la fiesta, aquí desde esta bonita comida, Los Cruces, Jerez, Zacatecas. Y de este lado, pues bueno, igual está la tamborazo banda, la Crazy. También nos acompañan los muchachos de el sexto batallón de la cofradía de Los Aros, Jerez, Zacatecas. Aquí está la banda turca. De este otro lado, bueno, están también los muchachos de la banda cristiana. Y pues la gente que hoy saludamos en el atrio de la iglesia. Buenas tardes, gusto saludarles, muchachos. Gusto saludar a toda esta gente que hoy nos acompaña. Échenle ganas. Y de este otro lado les están ofreciendo un vasito de agua. Y pues bueno, que en este momento acabamos de oficiar la Santa Misa por ahí con el Padre Lalo y el mariachi Canel. Asimismo, pues bueno, ahí agradecer a la mujer, a las gentes, muchachas, mujeres que están ahí recibiendo un vasito de agua, que estaba muy caluroso ahorita dentro de la iglesia. Pues bueno, también estuvimos en la misa y ¿qué creen? Pues bueno, se estuvo nubladito, está nubladón. Entonces pues bueno, agradecerle a toda la gente que hoy nos acompañó aquí, a la gente que está obsequiando un vasito de agua, de pepino, de melón, naranja, lo que haya sido. Entonces pues bueno, vamos a seguir la fiesta un ratito más aquí en Los Cruces, Jerez, Zacatecas. Ya te retratamos. Mucho los de nada, María de Saquén. La morisma, vamos a acompañarlos un ratito. Para este quedó la gente disfrutando de un aperitivo, de un vaso de agua, y sobre todo pues bueno, nosotros vamos a acompañar aquí a la, su santa patrona, que se va a correr un ratito de morisma, y los muchachos, los barcos de a caballo, que ya nos acompañan acá. Los morismeros ya están listos, preparados, miren, para llevar a cabo este ratito de morisma desde Los Cruces, Jerez, Zacatecas. ¡Yo volé! ¡Ya andamos! ¡Es todo! ¡Ya andamos para la fiesta! ¡Eso! Thank you.
para que no la retrate. Que ya la retraté mucho, esa del chaleco azul. Ahí viene con Martita, disfrutarte. Salió una palma junto a un mezquite. Qué bonito, ¿eh? A ver si se conservan. Thank you.
palma, junto al mezquite. Y ahí ve que no le cortaron unas palmas, vea. Qué curiosito, lo que es la vida, la naturaleza. Del corazón de una palma, bajo de un mezquite, dice la canción. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra cosa. Oiga, pues qué bonitas tradiciones, qué bonito. Ah, ¿cómo le diré? Todas estas costumbres, estas tradiciones, esta fe, esta devoción por su santo patrono, sus patronas, a Santa Patrona, por ejemplo, que estamos aquí en Los Cruces, la Inmaculada María, Asunción de María. ¡Yo vale, viejones! ¡Gusto saludarles! ¡Ánimo, échele ganas! ¡Al compa Banano que no pudo venir! ¡Los saludos! ¡Muy bien, usted! ¡Gusto saludarles! ¡Gracias! ¡Qué bueno que les gustó! ¿Sí, verdad? ¡Gracias! ¡A usted por invitarme! ¡Gracias! Gracias, aquí nos vemos en octubre. Gracias. Gracias. Ahí nos vamos a ver, gracias, Un saludo, oiga, agradeciéndome. Que muy buen trabajo, dice. Pues bueno, la gente la hace, la fiesta la hace la gente. Nosotros hacemos el ambiente y usted se desvela conmigo porque antes nos emborrachábamos, pero ya no. No se crea. Nosotros contentos de estar aquí en esta bonita festividad en honor a la Inmaculada. ¡Ay! Vámonos para acá que van a colocar al nuestro santo patrono. Pero saludamos a toda esa gente bonita que hoy nos acompaña. ¡Buenas tardes! ¡Saludos! Pero gusto saludarte, ¿cómo estás? Nos vemos en octubre. Oiga, ya de aquí ya huele a las fiestas de octubre, muchachas. Ya huele a las fiestas de octubre. Miren, aquí acomodándose para dar la entrada a la patrona de Los Cruces, que es Zacatecas. Pedimos aquí a la banda del sexto batallón de Los Ángeles, Zacatecas. Ellos son los turcos, no los cristianos. Vámonos, gracias.
primero por aquí pasando a saludar y persignarse con la Virgencita y sobre todo, pues bueno, que se van a reacomodar, acomodándose para iniciar lo que viene siendo esa tradicional morisma. Que no se pierdan estas tradiciones, esta, ahora sí que devoción por la gente, de la gente de los aros. Mira, acá vemos a nuestra amiga, a una chica en los aros Jerez Zacatecas, Diana de la Cruz, los saludos especiales. Hija de nuestra amiga Merito, allá está, mírala, la mamá de los gallitos, de la pollita, digo, más bien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nosotros vamos a iniciar esta transmisión, vamos a tratar de grabarles ahí un poquito en vivo y en directo para que nos acompañen desde los cruces de Jerez Zacatecas. ¿Cómo estás, Hermina? Un gusto saludarles.
invitación a los Saro y a la comunidad de Ciénaga Jerez. Para que se nos quite la suerte. Para nos dé más suerte la que tenemos, oiga. Ahí está la Borisma, aquí en Los Saro Jerez, Zacatecas. Bastante polvo, oiga, pero no importa. Ahí está una barrida, dos barridas, tres. Son necesarias las que sean. Thank you.
todos. Bonito.
morisma, ahorita vamos a ver. Se trata de una cuestión de muchos años, es una tradición, son costumbres de muchos años aquí en Loza, o Jerez, Zacatecas, y bueno, es la morisma que tenemos aquí en esta comunidad. Meramente de, es como en aquellos ayeres, pues una representación entre los turcos y los cristianos y así. Thank you.
se vengan a la fiesta, ahora sí que en honor a la Asunción de María, aquí en los cruces Jerez Zacatecas. En este momento finalizamos lo que viene siendo la morisma. Pongan like y compartan. Sí, que le pongan like y ahí compartan esta bonita. Ahora sí que es una tradición, una costumbre de muchos años. Saludos aquí a los muchachos morismeros de los Aros de Zacatecas. Y vemos a una chica, a Diana, por ahí vemos a Diana de la Cruz, entre toda esta multitud de caballeros, sobre todo, pues bueno, disfrutando. Ahora sí que vamos a ir a recoger. Aquí está. ¿Qué hubo? Arriba los cruces, arriba una onda. Y pues, ¿qué les decía? Vamos a llevar ahora sí que a la Virgencita a la iglesia. Por estar viendo estas tradiciones desde los cruces de Zacatecas, que ya les decía al inicio de este video, ya huele a fiestas de los Aro, porque en muy pocas comunidades corren morisma. La morisma, pues son de las pocas en todo el estado de Zacatecas. Las principales son las mentadas morismas de Abracho. Enseguida pues están allá las morismas que hacen allí en Hacienda Nueva, y pues aquí en Los Aro, que son las principales después de todo el estado de Zacatecas. Y luego ya pues saben correr morismas en el Niño Jesús, morismas aquí en Los Rodarte, en Los Cruces. Y creo que es todo. No sé si también en los Juárez también corren morisma. No sé si en Briseño también, pero son tradiciones arraigadas ya de muchos años atrás. Se cree y se tiene mucha historia de eso, ¿verdad? Dice lo bonito, qué bonito lo bonito. María Ruiz, saludos a todos. Y pues bueno, desde los cruces Jerez Zacatecas, nosotros vamos a finalizar esta bonita morisma. Vamos a iniciar, ahora sí que como a finalizar como iniciamos, de la iglesia al campo y del campo a la iglesia. Vengan el día de mañana, aquí desde las mañanitas, la misa, la pregnación y todo lo que tienen preparado, a toda esta bonita gente de Los Aro, la gente de El Durazno, Los Rodarte, Los Juárez, la gente de Los Muta, Los Cruz. Aquí les hace la cordial invitación a que se vengan a acompañarnos a esta bonita fiesta en los cruces, sobre todo la gente de Santa Rita, de Lodenava, son cordialmente invitados. Dice César Vargas, dice, las primeras morismas inician en Pánuco, Zacatecas. Efectivamente, me faltó mencionar Pánuco, Zacatecas, Hacienda Nueva, por allá, que las de Bracho, yo no sé, yo no he ido a Pánuco, Zacatecas una vez con los muchachos de Los Aro. Ahí están los videos muy compartidos y pues bueno, gracias a ustedes que hacen una hermandad. Y bueno, así como ellos vienen, ustedes van, y como ellos van, ustedes vienen. Y siempre, por ejemplo, en Los Aro siempre saben a ver diferentes morismas de diferentes municipios, diferentes. Escucha, oiga. ¡Bien, señores! Ahí van a salir el santo, la danza, la bandamora. Ellos se bañaron de fiesta. ¿Qué les pasó, muchachos? ¿Dónde estaban? Bien champeteadas, andan, ¿eh? Eso, muchachos. Mira nomás, canta. Cuánta tierra, pero bonito es lo bonito de las tradiciones.
y la música toque y toque. ¡Tóquenle, muchachos! Y la gente ni se movió ni se quitó. Ellos se bañaron de tierra muy a gusto. Esa es la fe que le tenemos aquí a... ahora sí que a la Ascensión de María. ¿Deberías grabar la fiesta de Bracho? Pues invítenme, ¿cómo vas? A ver, yo, es más, ni sé cuándo es. Creo que es en junio, ¿cuándo? Ni sé yo. De tierra, hombre, bien bonitos ellos, tienen más. Los palomos de mezquito. Saludarle, ¿cómo está? Buenas tardes.
amigo del Distrito Federal, que dice Juan Castañeda, saludos a nuestro barroco hasta Napa, California, los saludos especiales. Recordamos que tenemos por ahí ya los videos para el día de mañana, la peregrinación, su misa y también estábamos en Susticacán. Vamos a ponerles ahí algún contenido para que ustedes nos siga viendo, disfrutando de todas las tradiciones, costumbres y fiestas que se suscitan a lo largo y ancho de todo nuestro bello y hermoso pueblo mágico que es Zacatecas y todo el estado de Zacatecas. Para que pasen aquí las bandas de guerra, pues bueno, la gente de acá nos acompaña. Pues miren, de los algodones los acabó, venía con todos los algodones llenos. La familia Saldívar, vamos a saludarles. Muchachos, buenas tardes, gusto saludarles. California para la familia Hurtado Cifuentes. Gusto saludarle a toda esa gente bonita que desciende de aquí, de los cruces de Jerez, Zacatecas.
Bueno, nosotros agradecemos su presencia desde la iglesia de los Cruces Jerez Zacatecas, venerando y festejando el día de mañana a la Virgen Ascensión de María aquí en los Cruces Jerez Zacatecas. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención, la gente que hoy nos acompaña de Los Aro, la gente de Hacienda de Ciénega, ex Hacienda o de Ciénega Jerez Zacatecas, que le tocó a esta peregrinación el día de hoy. Pues bueno, gusto saludarles. Nosotros de esta manera finalizamos esta transmisión en vivo y en directo con todos y cada uno de ustedes. Les recordamos que también tenemos contenido para el día de mañana en YouTube, así es de que, pues bueno, aquí hay mucha venta de comida, pizzas, tacos, bebederas y de todo lo demás. Gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. Que tenga una excelente tarde. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, por allá en otra emisión más con Arnulfo Barrios de Parranda.